En el uso de la palabra el diputado Álvarez, para una cuestión de privilegio. Gracias, gracias, presidente. Ya se ha hablado mucho de la provincia de Buenos Aires, quiero hablar de mi provincia, de La Rioja, y expresarme estos breves minutos un conflicto docente que está atravesando la provincia. Hace más de un mes que las escuelas públicas de La Rioja están sin clases, después de 2 años sin clases presenciales. Y digo esto porque La Rioja ha sido una de las últimas provincias en recuperar la presencialidad. Así que acá estamos hablando de educación. De acuerdo a estudios que se hacen a nivel país, sabemos que es una de las principales preocupaciones de los argentinos junto con la inflación. Hoy los docentes riojanos están reclamando una mejora salarial, están reclamando un salario digno, justo. Un docente riojano está cobrando entre 35 a 65 mil pesos con 20 años de antigüedad. Lo que están pidiendo es ser escuchados. El gobernador acaba de cerrar una paritaria con los gremios en donde con un ajuste por inflación se les da 15 mil pesos pagaderos en 3 cuotas. Así como escuchan, 15 mil pesos en 3 cuotas. Lo que estamos pidiendo es que sean escuchados los docentes porque los dirigentes sindicales han perdido legitimidad, está rota la relación con las bases, desde hace tiempo que lo único que para lo que están es para rellenar las listas del oficialismo elección tras elección. Yo apelo a la sensatez del gobernador Quintela, le estamos pidiendo que escuche a los docentes, decir que al trabajador, al docente que no le gusta lo que cobra, que renuncie, la verdad que al menos es una provocación. Por eso instamos al gobierno provincial al diálogo, que arme una mesa de diálogo, de consenso, que escuche a los docentes, lo están pidiendo los niños, los docentes, y también todos los riojanos que estamos cansados de ver el deterioro de la calidad educativa de nuestra provincia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Álvarez. La voy a girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque me cuesta, digamos, ver exactamente cómo le puede dar tratamiento, porque es más de provincia.